ese día fue el día que hice la entrevista. Después de ahí, Honguito tenía un party, una fiesta. Fuimos a apoyarlos a la fiesta. Después de la fiesta salimos. Él iba a comprar una comida y de un pronto él aceleró. No sé qué pasó, no sé para dónde él iba, no me dijo nada. Y nada, íbamos manejando y, ¿qué te puedo decir? Estaba bien oscuro. Él iba súper rápido también, pero también cuando yo vine a mirar, yo vi una luz que venía así como en vía contraria, bien rápido. Todo fue tan rápido que fue como una película, en verdad. Y nada, imagínate, nadie quiere tener accidentes, pero sí, cuando él fue a rebasar, parece que no miró, que ni él a lo mejor quería chocar, porque ¿quién quiere chocar? Porque ¿quién quiere tener un accidente así, me entiendes? De esa magnitud, ¿quién quiere? Fue algo muy trágico. O sea, yo estoy segura que él tampoco lo quería así, fue un accidente, fue lo que pasó. Yo lo que quiero que la gente sepa que es una situación muy difícil para mí. Yo estaba sola en República Dominicana. Santiago, yo creo que tú y el país entero sabe quién iba manejando. No, yo no Yo sé. creo que. El país tampoco sabe. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, la expareja de Honguito Guá da todas sus declaraciones y termina de hundir a Honguito, ya que quedó inocente cuando fue investigado, donde él dice que no era él quien iba manejando el vehículo, que era otra persona, pero según escuchamos estas declaraciones de la expareja de Honguito, que estaba en el momento cuando él tuvo la tragedia, dijo toda la verdad y yo entiendo que luego de estas declaraciones ella está terminando de hundir a Honguito Guá, ya que este tema se ha opacado un poco y muchas personas han dejado de hablar de esto, pero según yo entiendo, Santiago Matías Alofoque sigue insistiendo a que las personas sigan dándole seguimiento a este caso de Honguito Guá, que yo entiendo que pueda ser de que Alofoque tenga algo personal en contra de Honguito Guá, porque ya como hemos visto en varias ocasiones, cuando él filtra el audio de lo que él dijo luego de que fue liberado y también sigue ofreciéndole entrevista a esta dama para que siga abriendo la boca y diciendo cosas que no debe de decir, pienso que hay algo en su contra y eso hay que manejarlo, señores. No podemos desearle el mal a nadie. Quizás fue un error, quizá él iba manejando o no, pero si la policía y el Ministerio Público tomaron esta decisión, hay que aceptarla y tratar de no seguir dándole seguimiento a este tema. Pero vamos a ver más adelante qué pasa y lo mejor que Honguito podría hacer es tratar de ayudar a los familiares de este haitiano que perdió la vida en este gran accidente. Y otra noticia que le voy a explicar en último minuto del día de hoy, y es que cientos de personas se dieron cita al Palacio de Justicia haciendo una gran protesta en contra de la ley que acabó de aplicar el gobierno, donde prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 12 de la noche. Oigan esto, muchas personas se vieron afectadas y están en contra de esta restricción que acabaron de aplicar y ha recibido un sinnúmero de críticas en las redes sociales hasta el momento de que todo el mundo salió a la calle. Todos los que se vieron afectados fueron a protestar al palacio el día de hoy. Que yo entiendo de que al gobierno no le conviene hacer este tipo de cosas porque se va a tirar muchas personas en contra que viven de estos horarios. Le voy a colocar el video donde el día de hoy hicieron una protesta en el Palacio de la Policía que todo el mundo ha quedado impresionado.